Con esto vamos a recuperar la chispa que teníamos. Me voy a esconder por aquí. No funcionó. ¿Qué es eso? Una mezcla de hierbas y queón que me dio Chunlincita para que se me pase lo vicioso. ¿Por qué lo tomas? No sé. Dice que desintoxica. Algo bueno me hará. Hijita, creo que deberíamos decirle la verdad. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya tengo la solución! No, no, nada va a funcionar. Ella me ama con locura. Hasta se me ha pegado su chino con locura. Saca eso y escucha mi plan, ¿sí? Escucha. Gocemos con la cutra, bailamos con la cutra, nos movemos con la cutra, ganamos con la cutra, la cutra, la cutra, la cutra, la cutra, la cutra, 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 cutra. Oye, mano, ¿qué haces? Mano, la Marjorie me ha pedido que le haga el jingle, pe, para su campaña. Ya, ¿y qué es eso de cutra? Ah, cutra, pe, así se llama el partido que está formando. Anda. Sí. Qué raro. No, es que son las siglas. Coalición Unida por el Trabajo y la Responsabilidad Ambiental. Ah, mira, mira, le da otro significado a la palabra cutra. Claro, sí, la cutra, la cutra, la cutra, la cutra, la cutra. Bueno, ¿qué palabras más o menos pueden rimar con Marjorie? Ahora ayúdenme. No tengo idea, mano, pero puedo buscar en internet, pero hay un buscador de rimas. Esto es milenial, todos lo buscan en internet. ¿Sí que te ayude o no? Busca, busca, busca. Habla, pide. La cutra, la cutra, la cutra, la cutra, la cutra. Baila más con la cutra, besa más con la cutra, baila más con la cutra, baila más con la cutra. ¿Qué pasó? Me has asustado. Te traje estas cositas, pero me quedé dormido, que quería darte una sorpresa. Buena sorpresa que me has dado, casi me da un infarto. Ay. Perdóname. Esto es para ti. Ay, están muy lindas. Bueno, ahora anda a dormir. ¿Qué? ¿No vamos a conversar un ratito? No, no quiero, la verdad, Gilberto. Hasta mañana que descanses. A su cuarto. Definitivamente, esta empresa me conviene. Hice bien en adquirirla. ¡Familia! ¡Familia! Hola. Familia, tenemos un anuncio muy importante que hacerles. Abnegada familia González, etcétera, etcétera y etcétera. Quisiera saber si les gustaría ser parte de mi campaña electoral. ¿Ser parte de su campaña electoral? ¿Se va a presentar otra vez, señorita Marjorie? Bueno, verán, yo tengo muchos proyectos en mente para el bienestar de los peruanos. Lamentablemente, el corto periodo que me queda no me va a permitir terminarlos. Si a usted le queda todavía 2 años. Ah, ey, a ver, a ver, a ver. Pensemos todos juntos. Un año tiene 365 días, ¿verdad? Si le quitamos los fines de semana, nos quedan 250 días. Si a esos días les quitamos las noches, nos quedan 130 días. Y si les quitamos los feriados, 120 días. Y si además contamos las horas de almuerzo y de tráfico, nos quedan 90 días. ¡90 días, señores! Que es equivalente a tan solo 3 meses. ¿Qué podemos hacer en 3 meses? ¡Hala! No lo había visto de esa forma. Así es. Por eso mismo la señorita Marjorie se quiere reelegir. Y gracias a Dios, la ley me lo permite. Ahí está. Pero nosotros, ¿qué vamos a saber de política, madrecita santa, que Diosito nos envió?
A ver, un ratito, Linda. Tú habla por ti. Ya, porque yo sí tengo experiencia. Yo he sido jefe de campaña del ex candidato a la presidencia, Ángel Gaviria. ¿Recuerdan o no? Claro. Ustedes saben. Claro. Y por poco, y lo siento hoy en el sillón presidencial. ¿Eh? Claro. Lo que dice el Joelito es cierto. Pero ese tipo resultó ser un mafioso. Pero yo soy totalmente diferente, don Gilberto. Así que por eso es que vengo a ofrecerles cordialmente a que sean parte desde este momento del flamante partido político Cutra Perú. ¿Así se llama su partido? ¿Cutra? Sí, sí, son las siglas de Coalición Unida por el Trabajo y la Responsabilidad Ambiental. ¡Ay, qué bonito! Así es, acá tengo sus contratos. Muchas gracias. Revísenlos, por favor. ¿Eh? Ya estaba todo listo ya. Sí. Señorita Marjorie, ¿y nosotros trabajaríamos para usted o para la Cutra directamente? No entiendo. Bueno, es la misma cosa. Uy, sí, ¿no? Madrecita. ¿Qué? Madrecita Santa. Oh. Este es el sueldo que nos corresponde, ¿estás segura? A ver, en realidad, no. Porque ese sueldo se multiplica. Se multiplica con los beneficios que ustedes tienen derechos. Las ETS, bonificaciones, gratificaciones, viáticos. Plata como cancha. Y plata honestamente ganada.